Vale, pues bueno, voy a hacer una pequeña introducción y ya luego damos paso al curso. Lo primero, dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por asistir, además por probar esta forma innovadora, nueva, distinta de dar la clase. Pues nos suponía un inconveniente desplazamiento, de coste, el hacer este curso en las cuatro universidades. Hemos optado por esta forma, a ver qué tal funciona. Esperemos que la experiencia sea buena para todos. Agradecer a Óscar que haya aceptado este tipo de curso, porque bueno, su clase, pues bueno, es muy dinámica, le gusta la participación y este tipo de sistemas pues no lo favorecen todo lo que le gustaría. Y bueno, muchas gracias por aceptar el realizar de esta manera el curso. Luego, antes de comenzar, comentaros un par de cosas. La sesión va a ser grabada. Ha habido algunos alumnos que no han podido asistir, nos han pedido si podían ver la sesión en otro momento, por lo que si todos estáis de acuerdo y ninguno tiene ningún impedimento, la sesión se grabará. Por eso, si alguien tiene algún inconveniente en que grabemos la sesión, pues nos lo comentáis y no daremos la grabación al resto de estudiantes. Sí que sería interesante pues que bueno, los que no hayan podido asistir, que puedan disfrutar también de este curso de Óscar. Por ello, también grabaremos la final, que se realizará en Zaragoza, en streaming. Entonces os daremos dos consentimientos de datos, os los enviaré mañana por correo para que nos los firméis todos los que participáis en el concurso. De cara al concurso, íbamos a hacer el orden de entrada en el concurso el día de la final, el martes 29, por orden alfabético, pero hemos decidido hacer un pequeño sorteo. Entonces tengo aquí una bolsa con los nombres de todos los que participáis. Vamos a escoger a una persona al azar y ese será la persona que hará la primera intervención en el concurso, y el resto de estudiantes por orden alfabético, tal cual los publicamos en la convocatoria. Entonces voy a coger aquí una mano inocente, la última que ha llegado, va a ser el castigo por llegar tarde, y va a coger un nombre. María Virumbrales Muñoz. Vale, me voy a guardar este papelito. Empezaremos por María y en orden alfabético las intervenciones serán el día en concurso de este, en este orden. Y nada, por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda de la organización, del viaje, sobre todo los compañeros de Navarra, pero me parece que no tienes allí a nadie, Óscar, ¿verdad? Sí, tengo, sí. ¿Ah, tengo sí? Una chica. Vale. Patricia, ¿te la Patricia? Paso? Sí, pasa. Bueno, o si no, ya me pondré en contacto con ella mañana para por el tema del viaje, para ver cómo se desplaza Zaragoza para el concurso, que nos encargaremos nosotros. Y no hay problema, como estás. Me dice que ok. Vale, genial. Pues nada más, te voy a dar paso a ti y cualquier cosa que necesitéis estaré también por aquí, por la sala. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a ti, Patricia, que estás en Pamplona, y buenas tardes a La Rioja, a Lleida y a Zaragoza. Esto va a ser un poco prueba, para mí es la primera vez, entonces vais a ver que haré cosas muy raras, porque igual os estoy mirando a la televisión, que os quiero ver a vosotros, así yo estaría comodísimo, pero me imagino que me veis poquísimo. Entonces, bueno, también a Patricia no me suele gustar el ningunearla, que es la que tengo presencial aquí, el no hacerle ni caso, ¿no? Me presento yo soy Óscar Orzaiz. Me han vendido como actor y director de teatro. Llevo el grupo de teatro de esta universidad y desde el año 97-98 doy clases de oratorio también en esta universidad. Desde los inicios, desde que nació lo de la tesis en tres minutos, he participado de distintas maneras, nunca como concursante, pero sí como miembro del jurado, siguen sesiones preparatorias, ¿vale? A mí me gustaría que la sesión de hoy sea absolutamente participativa, lo que pasa que esto entiendo que puede ser un poco un reto.
no va a ser fácil el que participemos todos, pero por lo menos vamos a intentarlo. Yo creo que este tipo de cosas, de oratoria, existe una teoría, pero la teoría no se nos va a quedar si no conseguimos practicar un poco. Tampoco penséis que os voy a pedir aquí que hagáis muchas barbaridades, pero sí que me gustaría ir conociéndoos. Y mira, nos llegan en Pamplona, nos llega la segunda chica. Hola, vas a pasar. Bien, me gustaría empezar con una pregunta a todos. Luego, insisto, nos iremos presentando, os iré conociendo, que me apetece conoceros y ficharos un poco. Primera pregunta, o pregunta inicial, si queréis. ¿Quién creéis que va a ganar este concurso? Y cuando digo quién creéis, no estoy preguntando por un nombre y un apellido. Estoy preguntando por quién creéis que va a ganar, porque, bueno, ¿en qué tiene que destacar o qué creéis que son las cosas que tiene que tener controladas si va a ganar este concurso? Si queréis, os acoto más la pregunta. ¿Va a ganar aquel que tenga su mejor tesis? ¿Va a ganar? Me dicen por aquí, por Pamplona, que no. Me gustaría que cogéis algún micrófono, ¿eh? Venga, ¿alguien se anima a contestarme quién va a ganar? ¿Quién creéis que va a ganar este concurso? Y no. Vosotros también, desde Pamplona, si me pedís, paso el micrófono, ¿eh? Lerida. Hola. Muy buenas. Bueno, yo soy Sandra, me llamo Sandra y estoy en Lleida. Y no sé si me oís muy bien porque tenemos un poquito de dificultad en cuanto al volumen. Hay algunos que se oye muy alto y hay algunos que se oye muy bajo. Desde Pamplona se te oye perfectamente a ti, Lerida, perfectamente. ¿A mí me oyes bien? Sí, sí, sí. Vale. Lo que pasa es que depende un poco del momento, pero bueno. Vale. Sandra, ¿quién crees que va a ganar el concurso? Pues como bien decía, seguramente no sea la mejor tesis y seguramente sea pues una persona que sepa expresar al público todo lo que ha estado haciendo durante sus años de tesis, que esté tranquilo y que, bueno, no sé, que quizá sepa explicar los conocimientos científicos de una manera bastante popular para que todos podamos llegar a entenderlo, ¿no? Vale. Zaragoza. Hola. A ver, alguien que coja, sí, un micro en Zaragoza. Hola. Ya estáis dos en la herida. ¿Se me oye? Sí, yo sí. Ah, vale. Bueno, yo soy Cristina, encantada de conoceros. Pues yo un poco como mi compañera, creo que no va a ser tan importante el tener una buena tesis, sino el hecho de transmitir quizás y de prepararte bien el discurso, al fin y al cabo. Vale. Y por acabar, alguien de Logroño, para que le escuchemos la voz, si todo es correcto, y empezamos ya. Buenas tardes, La Rioja. Hola. ¿Se me oye bien? Hola. Hoy se te oye, no te veo. Porque no se me ve, ¿no? Creo. No te veo, no. Bueno, soy Marta, se me verá en chiquitillo por ahí. Espera, estoy viendo algo, yo creo que es un problema. Sí, De la cámara. La cámara está apuntando a algún sitio raro, ¿no? ¿Por ahí? Ah, ya está, sí, pero te veo, sí, sí. Te veo, pero en pequeño, no consigo es que, no que, se, te vea, que se te vea en principal. Ahora se me verá más lejos, creo. No. Vale, bien, no te preocupes. Perdona, ¿has dicho que te llamabas? Marta. Marta. Marta, ¿quién va a ganar? Pues yo creo que además de todo lo que han dicho, también es importante transmitir con pasión lo que has hecho. Con pasión. No, sí, con N, sí. ¿No? Con pasión. No con compasión, con N. No. Con pasión. Bien, con Marta. A ver, sí, en principio yo no tengo ni idea quién va a ganar, ¿no? Pero por la experiencia que tengo de años anteriores, estoy convencido que no va a ganar, o si puede ganar, la mejor tesis doctoral, y va a ganar el que mejor la consiga vender. Vender, si queréis la palabra vender, entre comillas. Pero no porque no gane la mejor. El problema, y lo que me gustaría que tuvieseis muy claro, es que todos los que vais a participar, no me cabe ninguna duda de que vuestra tesis doctoral es fantástica. O sea, el qué vais a decir, os ha costado muchísimo tiempo, muchísimo curro. Lleváis mucho tiempo con esa tesis.
no me cabe ninguna duda que está muy, muy bien preparada. Ahora, la tesis en 3 minutos ganará el que maneje mejor probablemente las reglas de la oratoria. ¿Vale? Empezamos. Me gustaría que me dijeseis qué cosas creéis que tenemos que tener en cuenta, y ahora ya se lo voy a preguntar a alguien de Pamplona para que también les conozcáis, qué cosas creéis que tenemos que tener en cuenta en aspectos de oratoria para que luego de alguna manera podamos desgranarlo y podamos entrar poco a poco a analizarlo. Venga, Patricia, que es a ti a la que te he conocido, y que te vean. Si entras aquí, entras en el plano, eso es. Hola, buenas. Pues yo, bueno, lo primero igual, cómo manejarte en la escena, ¿no? O sea, perdona, no se te oye bien. Sí, pégate el micro. Cómo manejarte en la escena, los movimientos, la postura... La forma de comunicar, ¿no? El lenguaje, bueno, eso ya no sé si el lenguaje utilizado y cómo lo hablas, o sea, quiero decir, si estás nervioso, si vas rápido, no rápido, y transmitir seguridad, seguramente eso también. Y no sé, no se me ocurre más. ¿Quieres añadir algo? No añadirás algo. Bien, tomo nota, gestos, postura, ¿de acuerdo? Hablaremos de los gestos, de la postura. Chicos, en cualquier momento, si se os ocurre cualquier cosa, por favor, me interrumpís. Es posible que algo que pueda ser para vosotros importante yo lo pase por alto. Entonces me decís, pero es evidente que sí me gustaría que nos quedase claro, qué gestos son los que debemos de emplear o los que se deben de emplear en público, qué postura puede ser la adecuada, estas cosas que luego al final son las que marcan si lo habéis hecho bien o lo habéis hecho mal. Estoy de acuerdo, entonces tomo nota, gestos y posturas. Ya no estoy tan de acuerdo, o sí, cuando me dice Patricia, ¿cómo lo hablas? A mí me gustaría que concretásemos un poco más eso de cómo lo hablas. Yo quiero que me digáis qué aspectos, pues, referentes a la voz tenéis que controlar para hacerlo bien. ¿Alguien se anima a decirme algo? Yo misma, por ejemplo. ¿Sí? Pues cuando quieres dar énfasis a algo, puedes hacer un silencio y luego elevar el tono de voz. Cuando quieres decir una palabra importante o algún concepto importante. Bien. O sea, digamos que tendríamos que controlar las pausas, ¿no? Sí. Vale. Tomo nota. Cierto. ¿Más? La dicción. ¿No habéis todos a la vez? La dicción y la modulación del tono de voz, yo creo que también son importantes. Uy, eso ha tenido que ser Marta, porque no la veo en pantalla. ¿Eres Marta de La Rioja? No, no, ese sí de la Zaragoza. A ver, sí, que me estaba gustando mucho lo que estabas diciendo. La dicción, repite. Oli. La dicción, tener una dicción clara, es decir, pronunciar las palabras de una forma que se entiendan bien y modular el tono de voz. O sea, no hablar con un tono monótono y aburrido. Esto en cuanto a la forma de comunicar las cosas que comentabas. Tenemos problemas para escucharte, ¿eh? Cuando puedas, acércate. Yo, de todas formas, repito un poco, por si no lo habéis oído en Lérida y en La Rioja. ¿Me ha hablado de la dicción? Sí, sí. Habla. Sí, bueno, vuelvo a repetir entonces. No. Por lo menos por mi parte no hace falta porque oírte, o sea, muy bajito, pero te he oído, ¿eh? Vale, entonces yo tomo nota de lo que has dicho en principio, te he entendido la dicción y has dicho también la monotonía, no ser monótono. La modulación del tono de voz. O sea, la modulación del tono de no voz. No producir un tono de voz muy constante. Vale, pues entonces en cuanto a aspectos de la voz, y me vas a perdonar la que ha dicho las pausas, que era compañera tuya, yo lo metería lo de hacer pausas o no hacer pausas, lo metería dentro de la entonación, dentro de ser monótono o no ser monótono. Entonces, poco más o menos, yo ya tengo claro que creéis que hay que controlar los gestos y las posturas, que hay que controlar la dicción, la vocalización, que viene a ser lo mismo, y hay que controlar el tono, la entonación, ¿vale? Pues, de acuerdo, completamente de acuerdo. Vamos a ver si yo consigo, en el día de hoy, haceros partícipes, que sepáis que cómo podéis llegar a controlar estas 4 cositas, que muchas veces sabemos
pero no sabemos cómo hacerlo. Sabemos que hay que hacerlo, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Yo os adelanto que no creo que os vaya a enseñar nada nuevo. Entonces, lo que sí que me gustaría es que lo que vayamos a sacar en claro de aquí seáis capaces de llevarlo a la práctica, que suele ser lo difícil. Vale, creo que ha llegado el momento de que yo os conozca. Nos vamos a presentar, quiero conoceros. Me vais a decir vuestro nombre. Quiero conoceros no por nada, porque, bueno, sería rapidísimo el que os pudieseis presentar, pero me gustaría escuchar, pues por lo menos unos 30 segundos. Coger el micrófono y decirme lo que queráis. Lo lógico, pues que me digáis vuestro nombre y que me adelantéis, si os parece, en vuestra tesis, en qué consiste. Si a alguien no le apetece decir en qué consiste su tesis, pues que me diga, yo qué sé, que me diga lo que quiera, pero me gustaría escucharos algo. ¿Por qué hago esto? Os adelanto que esto puede ser un fracaso. En principio, cuando es presencial, yo me suelo dar cuenta enseguida si falláis por la entonación, si falláis en los gestos, si falláis en la dicción. No sé cómo va a resultar esto, pues viéndolo por televisión, ¿vale? Pero yo me imagino que sí, que no será difícil calarlos. Vale, pues empiezo por Pamplona, si os parece. Empezamos ahora por ti, para que te conozcamos también, que aún no sé ni tu nombre. Os dejo con la otra chica de Pamplona. Hola a todas, yo soy Paola Damonti. Mi tesis va sobre violencia de género en la pareja. Y bueno, como sobre violencia de género en general, ya hay mucho sobre violencia de género y exclusión social. Y no sé qué más decir, sino que creo que es un tema muy importante y que uno puede empezar a estudiarlo y que es importante hacerlo con perspectiva de género. Y no sé qué más decir. Muy bien. ¿Te vayas, Paola? No, quédate un poco por aquí. Óscar, ¿sí? Una puntualización. Yo creo que, aparte de hablar un poco alto cuando alguien intervenga, acercarnos bien el micro, porque en cuanto se distancia sí que perdemos, por lo menos en Zaragoza, bastante calidad de sonido. Entonces, intentar hablar alto y cerca el micro de la boca. Bien, ¿a Paula le habéis oído? Un poco regular. Vale, vamos a que lo repita, ¿de acuerdo? Porque para mí Paula tiene... Lo siento, Paula. No te preocupes, Andrés. Para mí Paula tiene un fallo muy claro. Chicos, si somos capaces de encontrárselo, ¿eh? Hola de nuevo, soy Paola. Mi tesis es sobre violencia de género y como sobre violencia de género ya hay mucho estudiado, es concretamente sobre violencia de género y situaciones de exclusión social. Ver cómo los dos fenómenos, sin estar directamente relacionados, sí acaban estando en la práctica. Y bueno, este es de lo que va mi tesis. Zaragoza, ¿la has oído ahora? Bien, vale. Yo ahora suelo preguntar a los asistentes, y os pregunto a todos, ¿qué creéis? ¿Qué tal lo ha hecho Paula? Paola, perdón. Hola. Y no me digáis que bien. Ahora pelota, es decir, ya muy bien, lo ha hecho muy bien, sí. Pero vamos a ver, de las cosas que me habéis dicho, me gustaría que... ¿En la qué creéis que tiene que mejorar Paola? Resumo, me habéis hablado de los gestos. Tampoco le podemos pedir mucho porque está con un micrófono en la mano, no puede gesticular mucho. Me habéis hablado de la dicción. ¿Le habéis entendido perfectamente todo lo que ha dicho? No es un tema de volumen, ¿eh? Volumen no tenéis problema vosotros, tendréis micrófono. El tema del tono. Tampoco tenéis por qué saber muy bien qué es esto del tono, pero si imagináis a Paola hablando durante los 3 minutos en ese tono, sería aburrido, sería... A ver, ¿qué quiere decir? Vale, como es la primera, ya lo digo yo. Vale, para mí Paola tiene que mejorar la vocalización, tiene que mejorar la dicción, ¿vale? Paola corre cuando habla. Y si corremos, generalmente... no se nos entiende lo que decimos. Generalmente hay gente que consigue hablar muy rápido y que se le entienda todo, ¿vale? Paola, digamos, quien corre se le entiende, por supuesto que se le entiende, pero hay muchas cosas que se pierden. Como me habéis dicho que creéis que hay que controlar la adicción, yo lo apunto.
Luego entraremos. Vale, Patricia. Y paso ya entonces con vosotros. Primero iréis los de Zaragoza, que os estoy viendo desde aquí. Venga, os paso con Patricia. A ver si ahora le sacáis algo, algún defecto. Hola de nuevo. Soy Patricia y mi tesis doctoral es una mezcla entre medicina y economía sanitaria. Entonces, de lo que trato es de evaluar una práctica de uso habitual en los hospitales españoles y ver si esa técnica es válida o se puede sustituir por otra mejor o por otra diferente. Y ya está, y las conclusiones, bueno, pues me llevan a ver que la distribución de los recursos en sanidad quizá no está del todo bien conseguida. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que decirle a Patricia? De las tres cosas que se supone que estamos intentando valorar. Gestos, poco podemos decir, aunque luego hablaremos. ¿Le habéis entendido perfectamente lo que ha dicho? ¿Vocaliza? ¿La entonación es correcta? ¿Nos aburriría mucho durante 3 minutos hablando así? No. Vosotros os pensáis que estoy hablando muy en serio. No me veis la cara. Cuando, yo soy así, ¿eh? Soy un poco... Cuando digo que me aburrís, es un poco para que me entendáis. Evidentemente no me vais a aburrir. Pero, ¿alguien se atreve a decir qué puede mejorar Patricia? Vale. Yo a Patricia le he apuntado como entonación, como tono. Dando por hecho que se le entiende bastante, bastante bien cuando hablas, luego no tienes problema de dicción, siempre, absolutamente siempre puede ser mejorable un tema del tono. Que aún no sabemos muy bien qué es, ¿eh? O sí, sabemos qué es, sabemos que no tiene que ser monótono. Pero, ¿cómo controlar la entonación? ¿Vale, Patricia? Como tono. Bueno, vamos a ver si esto funciona ahora con vosotros, que me da bastante más miedo que los que tengo en presencial. En presencial los veo en vivo y en directo. A vosotros os tengo que intentar pillar a través de la televisión. Venga, a cualquiera de Zaragoza, la primera, que se anime, que coja. Sí que me gustaría que os pusieseis de pie. ¿Así bien? Bien, sí, sí. Vale. Yo me llamo Marta, soy ingeniera informática y he hecho mi tesis en arquitectura de computadores. Eso es el diseño de un ordenador por dentro. Entonces, un ordenador dentro tiene muchos componentes pequeñitos que se tienen que comunicar entre sí. Y lo que yo he hecho es diseñar una nueva red mucho más eficiente para comunicar esos elementos del chip. Vale, por mí es suficiente. Vale. Marta, me has dicho, ¿verdad? Sí. ¿Alguien se atreve a decirle a Marta qué tal vocaliza? ¡Qué tímidos me sois, por Dios! ¡Qué tímidos! Es que les he puesto mala cara aquí, ¿eh? Vale, Marta, vocalizas muy bien, en principio, ¿vale? Yo creo que la dicción tienes correcta. Te digo un poco como a Patricia. No es que tengas mal tono, ni en absoluto, no tienes ninguna mala entonación. Pero siempre, siempre, siempre es mejorable el tono, ¿de acuerdo? Vale. No te apunto como vocalizar, pero sí que te apunto como posible mejora de la entonación. Muchas gracias, Marta. Vale. Es de pena. No hace falta que salga afuera, vamos. Pero de pie sí, ¿eh? Ah, vale. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, como ya he dicho, mi nombre es Cristina. Estoy en mi tercer año de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Salud de aquí de la Universidad de Zaragoza. Y mi tesis doctoral es sobre la prevención de la osteoporosis a través de buenas prácticas en la actividad física que realizamos y a nivel de dieta. Y nada, decir que la prevención no es solo a nivel de la edad adulta, sino que también es durante la adolescencia y mi trabajo, digamos, es en analizar qué tipos de ejercicios son los más adecuados, qué tipo de nutrientes o alimentos pues pueden ser beneficiosos para la adquisición de hueso. ¿Correcto? Cristina, venga, ir rompiendo un poco el hielo. ¿Alguien se moja? ¿Alguien se atreve a decir
Venga, se moja por aquí. Hola, hola de nuevo. Pues creo que lo mismo que a mí. Sí, señor. Vamos, no sé si vosotras estaréis de acuerdo. ¿Te han dicho alguna vez que corres al hablar, Cristina? Sí. Vale. No pues voy a mentir, en principio, sí. A ver, vamos a ver, por Dios. Vale, sí, si os sentéis ahí, así ya se os ve. Y así podemos ir. Cristina, nada importante. Yo te he entendido perfectamente todo, ¿eh? O sea, no te pienses que en esta presentación no se te ha entendido. Pero yo te noto que tú corres. El miedo que me puedes dar tú a la hora de exponer tu trabajo es que te embales, que te lances. Y si corres, pierde parte de la información. Te apunto como dicción. Vamos a ver si conseguimos frenarte un poco. También os digo que esto es para criterios para todo, ¿eh? Para hablar en público en general, no solo para lo de la tesis en 3 minutos. Pero con muchísimo riesgo de equivocarme, Cristina, te apunto como vocalizadora. ¿Vale? Pasa palabra. Hola, yo soy Patricia. El tema de mi tesis es la detección directa de materia oscura del universo. Lo chocante de este tema es que todo lo que conocemos es solo el 5% o menos del 5% del universo. Entonces, con trabajos como el de mi tesis y experimentos como los que en el que yo trabajo, estamos intentando averiguar de qué está hecho ese 95% restante del universo. Un poco más. Para mí es suficiente. Venga, que es otro, para mí, otro ejemplo claro. ¿Alguien se atreve a decir qué puede mejorar Patricia? Pamplona, sí. El tono, ¿no? Ha sido como muy monótono. Monótono, ¿no? Monótono. Sí, sí. Me da igual monótono que monótono. ¿A mí se me oye de aquí si hablo? Sí, sí que se te oye. Ah, sí, vale. O sea, podéis llegar a utilizar ese. Patricia, no. Sí, Patricia. Patricia, completamente de acuerdo. Tenemos que estar un poco perdidos aún, chicos. Quiere vocalizar, entonar, decir, bueno, veo que empezáis a controlar un poco. Notamos quién corre y quién puede tener que vocalizar. Y para mí, Patricia es un ejemplo claro, por Dios. A buenas vamos, ¿eh? No te me enfades, pero me aburriría. Tres minutos no, pero si tuvieses que dar una charla de 20, 25 minutos, sería un tono demasiado lineal, demasiado monótono. Hay que jugar más con esa entonación, incluso en los 3 minutos, ¿eh? Luego, cuando entremos un poco a hablar del tono, destriparemos un poquito más qué es eso de la entonación. Patricia, a entonar, por favor. Pasa palabra. ¿Me oís? ¿Hola? Sí. Vale. Bueno, pues mi nombre es Mar. Yo estoy haciendo la tesis doctoral aquí en Zaragoza. Y bueno, pues mi tesis fundamentalmente consiste en estudiar cuáles son las diferentes propiedades de los microambientes o entornos de las células de nuestro organismo. Y bueno, pues en concreto yo estudio las fuerzas de tracción que hacen las células e intento comparar o ver cómo afectan estas células cuando tenemos un tejido patológico o cuando tenemos un tejido fisiológico. Muy bien, no he apuntado el nombre, ¿te llamabas? Mar. Mar. Con Mar está un poco más complicado. ¿Alguien se anima a decir? ¿Alguien de Zaragoza? Lérida, ¿te atreves? ¿La Rioja, te atreves? Es que está difícil. Está difícil, de verdad. Pamplona no se atreve. Vale. Está difícil. Para bien o para mal, Mar, no destacas, no tienes que mejorar claramente una de las dos. No sé si esto es bueno o esto es malo, porque siempre debemos de intentar mejorar. Yo te voy a apuntar como entonar, mejorable la entonación, pero bueno,
como positivo, miremos que si nos cuesta mucho distinguir qué es donde tienes que mejorar, es que mal, evidentemente, no lo haces. O sea que, vale, te apunto como entonar, pero con mis dudas, ¿eh? Venga, y acabamos en Zaragoza. Hola de nuevo, yo soy María, soy de Logroño, pero llevo ya aquí un buen puñado de años. Y estoy haciendo la tesis en Ingeniería Biomédica, una tesis que tiene un título que da bastante miedo, pero que lo que trata básicamente es de mejorar la quimioterapia actual y además tratar de desarrollar sistemas que utilicen menos animales de laboratorio y que sean más eficientes para el desarrollo de fármacos. Muy bien, María. A ti se te ha oído más justito y esto me da miedo para poder equivocarme. ¿Alguna compañera? No. ¿No se atreven? Igual ¿La Rioja? El tono, quizás, que habla muy bajito. El tono, dice La Rioja. ¿Lérida? ¿Pamplona? A mí en general me cuesta muchísimo ver qué hace la gente, también cuando decís que está muy claro. A ver, en principio digo que está muy claro para mí, que me llevo prácticamente toda la vida intentando sacar a la gente los defectos. No está claro, ¿eh? No está tan claro con María. La Rioja, cuando hablamos de tono, cuidado, que lo que me ha parecido entender es que habla muy bajito, eso sería volumen. Por eso decía que no querría confundirme. Una cosa es que el volumen esté muy bajo, que es importante, pero a vosotros os preocupa menos porque vais a estar controladas por micrófono, con lo cual no vais a tener mayor problema. No obstante, te apunto como entonadora también, ¿eh? Para manejar la entonación. La Rioja, ¿me has entendido lo de que no es lo mismo volumen que tono? Sí, no, la modulación de la voz, quería decir. Vale. Pues entonces, en principio, piensas como yo. Le apunto cómo modular la voz. Vale, María, tono. Venga, cambiamos. Vamos, por ejemplo, a La Rioja, ya que estás hablando tú. Me intento poner de pie, pero no sé si me escucharéis. Voy a cambiar de sitio para intentar ver. Ah, no, sí, a ti te veo perfectamente, en La Rioja, sí, sí. ¿Me escucháis? Coge el micrófono de mesa que podrás probablemente... Eso es. Es que es de grande, bueno. Sí, sí, pero bueno, para escucharte... Bueno, pues mi nombre es Marta y aunque soy de Soria, decidí venir aquí a Logroño a estudiar químicas, así que mi tesis va de trabajar con moléculas y aprovecho una de las propiedades que tienen las moléculas, que se llama quiralidad, aunque ya explicaré que no solamente es de las moléculas, para hacer un tipo de aminoácidos, también explicaré lo que son, y trabajar con ellos, pegar moléculas unas con otras y aplicarlo pues a distintas cosas, por ejemplo, desarrollar moléculas que sirvan para tratar el cáncer o cosillas así. Ya lo explicaré más adelante. Gracias, Marta. Antes de que me digáis nada, que espero que me digáis algo, Paola. Yo puedo decir. ¿No lo ves claro? No. ¿Alguien lo ve claro? Tú misma, ¿no? ¿Lo ves claro? Hablo súper rápido. Efectivamente. Pero por ahora, de las que llevamos, la más clara, ¿eh? A la que más vamos a tener que frenar. Lo sé. Zaragoza, ¿os lo habéis notado o es cosa mía? Sí, cuando me preparo... Está de la misma escuela que yo. ¿Eh? Que está viene de la misma escuela que yo. Hombre. Pero, es mucho más fácil, muchísimo más fácil ver el ojo, ver la paja en el ojo ajeno que en el nuestro. Nosotros generalmente no nos damos cuenta, pero ahora lo vemos y, vamos, yo creo que con Marta es claro que hay que frenarle, que corre. En una presentación de 30 segundos no tiene mayor problema. Pero como se nos embale o como erróneamente intentemos pensar que en los 3 minutos, si voy más rápido, puedo calzar más información, eso es un error. Es un error, claro, ¿no? Lo importante es que en vuestros 3 minutos se entienda absolutamente todo lo que estáis diciendo. No me gustaría que se perdiese nada. Entonces, cuidado. Corremos bastante. Estás sola en La Rioja, ¿verdad? Aquí sí. Pues venga. De La Rioja a Lleida y tiro porque me toca, que me parece que en Lleida hay dos y ha llegado una chica. A ver cómo me puedo colocar, pero bueno. Estás bien ahí, ¿eh? No. Me siento, ya sí. Está. Vale. No, de pie, quiero verte de pie, pero vamos, ahí entras en cámara, a mí me entras, ¿eh? Vale, pues hola de nuevo, mi nombre es Sandra,
Soy de Burgos, pero me surgió la oportunidad de hacer mi tesis doctoral aquí en Lleida, en el Departamento de Tecnología de Alimentos. Y bueno, el objetivo principal es conseguir aumentar el contenido de unos antioxidantes que hay en el tomate y conseguir también aumentar su fracción bioaccesible mediante el empleo de tecnologías no térmicas de procesado de alimentos. Muy bien, Sandra. ¿Estás sola? Me ha parecido ver que antes llegaba otra chica a Lleida. Bueno, está esta señora, pero sí. Creo que soy la única participante. Vale, vale. No, es que me había parecido que llegaba una compañera tuya antes, ¿eh? No, ya sé que ibas a estar acompañada, pero que pensaba que te llegaba otra. Además, no, si en realidad estás tú sola, sí. Venga, ¿alguien le dice algo a Sandra? Sí, bueno. Ah. Sí, si quieres decir tú también te dejamos, ¿eh? Ah, vale, pues yo soy Rosa, soy de la Facultad de Enfermería y mi tesis va sobre el deterioro de la capacidad funcional de las personas mayores que están en atención domiciliaria. Rosa, ¿pero tú entonces participas también? Sí, vale, es también. Que yo tenía apuntado aquí que en Lleida solo iba a haber una, que iba a estar acompañada. Sí, pero iba a estar acompañada un poco por eso de como la pobre Marta de la Rioja, que no esté tan triste y sola por ahí. Vale, pues sí, perdona, ponte de pie y repíteme porque no te he prestado mucha atención. Ah, vuelvo a repetir. De pie. Soy Rosa, soy de la Facultad de Enfermería y mi tesis va sobre el deterioro de la capacidad funcional en personas mayores que viven, o sea, que están en la atención domiciliaria. Muy bien. Vale, pues vamos a analizar a Lleida en conjunto y me parece fantástico porque le digo a Paola, que es la que me ha dicho que no lo veía muy claro, ¿no veis una diferencia clarísima entre las dos, entre Rosa y entre Sandra? ¿Qué tiene que mejorar Sandra y qué tiene que mejorar Rosa? Patricia me dice que sí, le paso el micrófono a ella. Sandra, me parece que ha vocalizado poco, puede ser, ¿no? Eso que también un poco rápido. Y entonces, pues, como no, eso no ha hecho Rosa, pues Rosa ha entonado poco, ¿no? O regular, no sé cómo. Me parece bueno el criterio, ¿no? Como, bien, ¿nos parecía en general que Rosa se le entendía perfectamente todo por la velocidad a la que habla? Por su dicción se le entendía muy bien, pero claro, dentro de esa dicción, Rosa, peligra un poco la monotonía, ser tan lineal, tan plana. En cambio, sí que es cierto que Sandra, yo pienso como Patricia, que corres. Yo tengo una duda, que es que nos has dicho o que corremos o que somos aburridas, pero en ningún caso las dos, eso es muy raro, eso es para no pasarse. No, lo que pasa es que os acabo de conocer y no me apetece hacer tampoco mucha sangre con vosotras. Yo te dejo. A ver, es muy habitual, es muy, muy habitual fallar en las dos cosas. ¿Qué pasa? En los temas de la voz, hablando en público, si mejoramos una, mejoramos las tres. Digo las tres porque no hemos estado hablando nada de algo que a vosotros nos afecta, que es el volumen. Pero hay tres cosas que en público tenemos que controlar siempre. Volumen. Tenemos que hablar para que nos oiga siempre la persona más alejada a nosotros. En este caso, no hay problema. Vais a estar con micrófono. Segundo, vocalización. Y tercero, el tono, la monotonía. Es muy habitual que si fallamos una, fallamos las tres. Tiene su contraprestación positiva. Si mejoramos una, vamos a mejorar también las tres. No he querido, si hubiese sido presencial, lo suelo decir cuando falléis en las dos claramente, no he querido deciros en ningún caso que falléis de las dos. He preferido inclinarme por una o por otra, pero no, efectivamente es muy habitual que fallar en las dos, ¿vale? Como mi aspiración es que controléis todo, que controléis el tono y que controléis la vocalización. ¿Vale? ¿Alguna duda? Muy bien. Empiezo por la que puede ser quizá más importante, porque si os pregunto qué es más importante, si el tono o la dicción, podemos estar aquí media hora discutiendo. El fin último de lo que vais a hacer el día 29 es intentar transmitir una información.
Si esa información no la transmitís porque no vocalizáis, la misión está fracasada. Si no se entiende lo que queréis comunicar en público, tenemos un problema serio. Sí que es cierto, y os lo digo desde ahora, que las chicas que os he apuntado como vocalizadoras no tenéis un problema grave. Ojo, se nos entiende claramente. Pero estáis rozando el umbral ya de lo que se puede tolerar, ¿eh? Vale, ¿vocalizar qué es? Vocalizar es articular correctamente las palabras. Y os he dicho que no os voy a enseñar probablemente nada nuevo. Y me reitero, no os voy a enseñar nada nuevo. Ya sabéis que vocalizar es articular correctamente las palabras. A mí lo que me gustaría es haceros ver, sobre todo aquellas que os he dicho que tenéis que vocalizar más, que hay que frenarse. Que hay que frenarse o hay que mover la boca. Porque para vocalizar, lo que ponemos de nuestra parte es el movimiento de la boca para la dicción, para que se nos entienda. Articular correctamente las palabras es mover la boca. Luego, a partir de ahora, ya no vais a estar en ese punto en el que, hija, que corres mucho, hija, que no te entiendo, vale, no te entiendo, corro mucho. Me gustaría que salieseis de aquí teniendo claro qué tengo que hacer para que no corra. Vocalizar, o mejor dicho, no vocalizar, puede ser por dos motivos. Uno, el evidente, el que habéis visto todos, porque se corre. Otro, menos evidente, pero muchas veces también muy frecuente. No movemos la boca, no movemos los labios. No creo que se entienda decir, pero yo, por ejemplo, si ahora os estoy hablando, os puedo estar hablando sin mover mucho la boca, y hay mucha gente que no hacéis esfuerzo de mover la boca, pero no por nada, por costumbre. Se me tiene que estar entendiendo fatal. Los dos tienen el mismo remedio: mover la boca. Pero mover la boca no es hacer un pequeño esfuerzo con la boca, no. Mover la boca es mover mucho la boca. No sé si vosotros desde ahí me estaréis notando. Yo puedo hablar como hablo o puedo estar hablando como estoy hablando ahora. Le voy a pedir a Sandra, no, perdona, a Paola, de aquí, de Pamplona, que me repita la presentación o que se presente otra vez, pero que me mueva mucho la boca. Hola de nuevo, soy Paola, Paola Damonti, soy italiana. Mi tesis... Esto es un ejercicio, ¿vale? Entonces yo le voy a pedir a Paola... No, Paola, de pie. Yo le voy a pedir a Paola que cuando digo mucho es mucho. Quiero más. Vosotras no le veis, pero desde aquí se supone que le tenéis que entender algo mejor. Vamos a ver qué pasa. Hola, soy Paola. Soy Paola, soy italiana. Mi tesis trata de violencia de género y exclusión social. Más concretamente, de la interrelación entre las dos. Me gustaría oír vuestras opiniones. ¿Habéis notado diferencia? ¿Os ha parecido mejor una, mejor otra? Haced el favor de no contestar lo que yo quiero oír, ¿eh? Contestar lo que vosotras pensáis de verdad. ¿Se le entiende mejor? Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Se le entiende mucho mejor, pero no sé, es que hablar así parecemos un poco tontos, ¿no? O sea, el hecho de hablar así... Completamente de acuerdo, gracias. Porque pensaba que a lo mejor, porque como yo lo que quería era escuchar que se le entiende mejor, estoy completamente de acuerdo. Se le ha entendido mucho mejor, pero es evidente que así no hablamos nadie. Y yo no puedo pretender que salgáis a una cosa, a un concurso en el que os estáis jugando mucho dinero, os estáis jugando un premio... prestigio si queréis, y encima estáis hablando en público. Óscar no puede pretender que salgáis a hacer el imbécil, con perdón, moviendo mucho la boca. Vale,
Le voy a pedir, luego negociamos, ¿eh? Luego negociamos todos los vocalizadores. Cristina de Zaragoza, por favor. Sí, creo que pensaba que me ibas a decir a mí, sí. Vale, pues me repito, mi nombre es Cristina. Perdona, Cristina, ¿estás vocalizando? Sí, ¿mucho? ¿Eh? No sé, pero yo... No, que solo es por saberlo, ¿eh? No lo ponía en duda. Pero vas a vocalizar mucho, ¿verdad? Mi nombre es Cristina, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud y mi tesis doctoral tiene como objetivo prevenir el índice de fracturas a través de la dieta y el ejercicio físico. Muy bien. Sandra, aquí te pillo, aquí te mato. Sandra de Lérida. Va. ¿Le dices lo mismo? Bueno, se puede retocar un poquito igual. ¿Pero tienes la sensación de que está haciendo, o sea, de que eso no es nada natural, es como muy artificial? No, ella lo ha hecho un poquito más natural, sí, es cierto. Para mi gusto, ella, Cristina, ha empezado muy vocalizada, demasiado, pero por la velocidad. Hola, buenas tardes, me llamo Cristina. Pero Cristina enseguida se ha olvidado de que estaba vocalizando y movía la boca, pero ya se ha cogido una velocidad normal. Y yo estoy de acuerdo, en principio, que el final de Cristina me ha gustado más. Vale, no teneros aquí y no veros vuestras caras, no sé si estáis de acuerdo conmigo, no estáis de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Rioja, ¿cómo estábamos? Marta, Martica, vocalizar. Hola. Marta. Marta, hola. Vocalizar. Es que es muy difícil no correr. A mí, yo veía a Cristina difícil. Y digo, tiene que estar pasándolo mal. Marta, no te pongas de pie si no quieres. Vale, ¿me veis? Hola, soy Marta, vengo de Soria, aunque estoy en Logroño, porque estudié química, elegí jugar con las moléculas y eso es lo que hago en mi tesis doctoral. Vale, alguna me lo vais a hacer ya, me lo vais a poner complicado de verdad, ¿eh? Pero vale, venga, admito pulpo, te dejo. Venga, si chicas, Marta, ¿le habéis notado que ha vocalizado mucho? ¿Estáis de acuerdo con Sandra? ¿Pensáis como en la primera? ¿Ha quedado mejor? ¿Se le entiende mejor? ¿Está muy artificial? No saben, no contestan. Si no te preocupes, yo sí, ¿eh? O sea, que si tengo que contestar yo, contestaré yo. ¿A nadie ha notado algo para bien o para mal? Yo creo que lo ha hecho mejor ahora. Se le ha entendido mucho mejor, para mi gusto, pero no, y tampoco me ha parecido tan artificial. Vale, por favor, decírmelo. Sí, Patricia. Marta. Dime. Para mi gusto, se te ha entendido muchísimo mejor. Y tú no has tenido esa artificialidad que hemos podido ver al principio. Si alguno no estáis de acuerdo, me lo decís, porque ahora vamos a negociar, no os preocupéis. Me queda Sandra, precisamente, me quedas tú, Sandra de Lérida. Vamos a ver, y con la última vocalizadora, llegamos a acuerdos. A ver, hola, mi nombre es Sandra, soy de Burgos, pero estoy haciendo mi tesis doctoral aquí en Lleida, en el Departamento de Tecnología de Alimentos. Bien, Patricia de Pamplona. A mí me parece que muy bien. ¿Artificial? No. ¿Marta de Logroño? Al principio hacía pausa entre cada palabra, pero luego enseguida se ha soltado. Sí, que es lo que os decía en principio que había hecho Cristina de Zaragoza. Que había empezado muy pausada y muy forzada, pero luego ya se olvidaba un poco de eso, que es lo lógico. ¿Vale? Cristina de Zaragoza. Yo la he visto muy bien, no sé. Vale. Chicas, yo no puedo pretender, negociamos un poco las vocalizadoras en general. Si tuviésemos tiempo, haríamos que este ejercicio lo hiciese alguien que no necesita vocalizar. Y entonces sí que os daríais cuenta de lo que es hablar artificial. Si cualquiera que vocaliza ya bien le pides que vocalice mucho, que mueva mucho la boca,
Si ya vocalizas bien, entonces sí que iba a parecer terriblemente artificial. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Óscar y vengo... Con vosotras ha habido un poco de todo. Tengo que mirar mis papeles. ¿Quién ha sido la primera? Paola, ¿no? A Paola le habéis dicho que parecía artificial. Muy bien. Con Cristina se ha notado un poco. Se ha notado un poco al principio, pero se ha roto. En cambio, con las dos últimas, no. Yo no puedo pretender, vuelvo a repetir, que salgáis ahí a mover mucho la boca porque no lo vais a hacer. Al subidón que tenéis de estar hablando en público, no podemos pretender que salgáis a hacer esa exageración de movimiento de boca. Ahora bien, si sois conscientes de que si movéis la boca se os entiende mucho mejor, a mí me gustaría que llegásemos a un punto de acuerdo. Y sobre todo, vosotras sois las primeras que os dais cuenta cuando estáis vocalizando y cuando no. A lo largo de estos 3 minutos os va a venir momentos en el que digáis, Dios mío, cómo estoy corriendo. Pues ese es el momento de intentar ponerle remedio. A lo mejor no vais a salir desde el principio, hola, buenas tardes, me llamo Marta. No lo hacéis desde el principio, pero en el momento en que a vosotras os venga a la cabeza que estoy corriendo o que estoy nerviosa y no se me está entendiendo nada, chicas, a partir de ahora la solución sabéis cuál es. Ya no es vocaliza, ya no es no corras, ahora es mueve la boca. Esa es la solución para la adicción, mueve la boca. No digo que lleguéis hasta ese punto de que parezcáis tan artificiales, pero sí que hagáis el esfuerzo de mover la boca. En principio no os puedo decir más. Si estuvieseis aquí, haríamos ejercicios para que lo vieseis. Entiendo que es un acto de fe lo que os estoy pidiendo, pero se lo voy a pedir a todas, a vosotras de una manera, pero no os preocupéis que con la entonación también voy a pedir actos de fe y vais a tener que darme algo más. Vais a tener que forzar la máquina. Me gustaría que tuvieseis claro también que siempre, el ser humano es vago, somos vagos todos por naturaleza, todos. Y los que os van a valorar la tesis son seres humanos, luego son vagos. ¿Esto a qué viene? A que tenéis que ser conscientes que, por estudios, más o menos, todo aquello que me supone hacer un esfuerzo para escucharos, que sobrepase los 40-45 segundos, hace generalmente que yo desconecte. Luego, si a alguien estáis pidiendo hacer un esfuerzo en escucharos porque no estáis vocalizando, yo estoy dispuesto, insisto, no lo dice Óscar, son estudios, aproximadamente 40, entre 40 y 50 segundos, estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo. Si pasado ese tiempo aún me supone el que tenga que esforzarme para entenderos, lo normal y lo habitual es que yo me vaya. No digo físicamente, sino que me vaya pues, a pensar en los críos, en esta noche que tengo que hacer, si tengo que recoger y me voy. Con lo cual, la misión está otra vez fallida. Sé que lo que os estoy pidiendo no es fácil, porque habéis comprobado cómo si vocalizáis una barbaridad, llegáis a ser artificiales. Y esto no lo vais a hacer, y lo sé. Pero igual que os reconozco esto, me gustaría que vosotras reconocieseis que si movéis la boca, se os entiende claramente mejor, claramente mejor. Chicas, aquellas que tienen que vocalizar, por favor, mover la boca. Y en el momento que seáis conscientes de que no estáis vocalizando, entonces es casi una exigencia. Mover la boca. Dejaréis de correr, se os entenderá. Y probablemente hasta os relajéis. Ya siento meteros aquí estos dardazos y no poder explayarme más. Bien, os he dicho que con esto de las miradas, si os ninguneo, me perdonáis. Le digo a Pamplona, porque claro, miro a la cámara, miro a ellas, sobre todo estoy mirando a la televisión, que es como si no estuviese mirando a nadie, pero bueno. Vale, os he dicho que probablemente vocalizar sea importantísimo porque si no transmitís la información. Bien, esto es muy interesante, es muy bonito, todo lo que queráis, pero os digo desde ahora, probablemente la que gane no sea la que vocalice mejor. La que gane sea
la que maneje mejor la entonación. Lo que os va a distinguir si sois buenos oradores o sois malos oradores, lo que hace que una persona, digamos, que habla bien, no es si vocaliza. Ahora pensar todos quién os gusta cómo habla. Me da igual que sea un presentador de televisión, un político, que un actor, que un personaje de radio. Cuando decimos que qué bien habla fulanito de tal, es por la entonación, por el manejo del tono. Aquí vais a tener la clave. Y estoy casi seguro, no puedo decir seguro, pero estoy casi seguro que la que gane va a ser porque maneja el tono, maneja la entonación. ¿Vale? Pues todo este rollo era para intentar deciros que la entonación, no sé si será más importante o menos que la vocalización, pero en la entonación está la clave. Muy bien. Yo os digo, si vocalizar era articular correctamente las palabras, ¿alguien en algún punto de este país me puede decir qué entendéis por entonar? ¿Qué es entonar? Sí. ¿Sí? Cambiar el tono. Ah, está aquí, no me enteraba. No mantener el mismo idéntico tono durante 3 minutos o 3 horas, también. Muy bien, pero eso no es una definición de entonación. Me estás diciendo lo que no es entonar o qué no hay que hacer. Entonces, para... entonces, muy bien, todos tenemos muy claro que no podemos aburrir, que no podemos ser monótonos, que tenemos que cambiar el tono. Muy bien. ¿Alguien se atreve a decirme qué es entonar? Hablar cuando os dé la gana, no hace, me podéis interrumpir lo que os dé la gana, ¿eh? Subir y bajar la voz en diferentes puntos de la frase para dar énfasis. ¿Y eso sería volumen? Perdona, no te he oído el final. O sea, subir y bajar la voz para dar énfasis, para enfatizar una cosa. Vale. O simplemente cuando se inicia y termina una frase, también se puede hacer. ¿Intuyo que eres Marta de La Rioja? María, de Zaragoza. Hola, María. Vale. No, es que no ha salido... No, claro, Marta no, porque la estaba viendo... ¿Vale? Subir y bajar la voz para intentar darle sentido, ¿no?, a las cosas. ¿Alguien más? ¿Algo que aportar? Poner énfasis en las palabras que quieres destacar. Enfatizar las palabras. Bueno, no sé si serían las palabras, pero sí, poner énfasis. Enfatizar. ¿Vale? Lo compro todo, ¿eh? Estoy de acuerdo con todo lo que decís. ¿Alguien más? Vale. Tampoco poner énfasis constantemente. Atención. O sea, no hay que poner énfasis constantemente. Es que yo a veces he hecho las pruebas, luego me he escuchado y es que cansa, por Dios. No todo es emocionante. ¿Le contestáis o lo tengo que hacer todo yo? Sandra, no sé muy bien por qué, sales tú en pantalla, luego habla. Ahora no tengo nada que decir. Vale, nadie tiene que decir a lo que acaba de decir Patricia. ¿Paola? Hombre, el tono puede estar relacionado también por el acento que tú tengas, por ser de la zona de donde seas. O sea, por ejemplo, dicen que los de Soria hablamos cantando, no sé. En cambio, en Zaragoza pues ya tenéis otro acento, en Navarra otro más exagerado. Entonces eso implica que entones de una manera o de otra. Puede ser, o... Aquí están diciendo en Navarra más exagerado que en Zaragoza, les acabas de... Bueno, no sé. A ver, te entiendo lo que preguntas, te entiendo lo que dices, pero en principio eso es... Sí, sin crear enemigas por ahí, ¿eh? Sí, no es tema de entonar. El tema de los acentos no es tema de entonar, sí que hay que tenerlos en cuenta, porque a lo mejor un tono, el tono navarro-aragonés, nuestra manera de hablar... muchas veces puede ser muy monótona o podemos caer muy fácilmente en la monotonía. Para que me entiendas mejor, un andaluz a lo mejor no cae en la monotonía, pero andaluz tiene que tener muy claro su forma de hablar por la vocalización, sí, porque no se le entiende. Entonces no es que sea no es que tenga influencia, o mejor dicho, lo que tiene es influencia. No tenemos que cambiar nuestra... Yo no voy a pedir a un andaluz que deje de tener acento andaluz, ni a un aragonés que deje de tener su acento.
pero sí, hombre, que hay claro que tenerlo que no. en cuenta. Entonces, un aragonés y un navarro a lo mejor tiene que tener más en cuenta que somos más propensos a aburrir a las moscas que a lo mejor Sandra de Lérida por el hecho de ser catalana. Yo me refería a que acababan las frases siempre hacia arriba, como entonando igual, a eso me refería. Son tonillos, pero no me... Vamos, no, en principio sería el típico tono de los acentos, pero no, no entraríamos... No me preocupa para lo que es la entonación. La entonación es lo que estáis diciendo, es darle chispa, gracia, vida, sentido, alegría. Es la sal de la oratoria. Insisto, reitero, repito, es lo que os va a dar la clave. Si sois buenas o no, va a ser porque manejáis la entonación. Un dato, para que lo tengáis en cuenta, es un dato oficial, no lo digo yo, ¿no? También es cierto que lo está extrapolado, o sea que si no lo matizásemos mucho sería muy ventajista por mi parte, pero bueno, que sepáis que, insisto, solo para como a título informativo, cada vez que hablamos en público, y vosotras lo que vais a hacer el día 29 es hablar en público, un 7% de la información lo van a dar las palabras, van a dar el qué estáis diciendo. Un 5% de la información lo van a dar vuestros gestos y vuestras posturas y vuestras miradas, que se entiende por comunicación no verbal. Y un 38% de la información lo va a dar vuestro tono, la entonación, el cómo digáis cosas. ¿De acuerdo? Listo, esto es ventajista por tu parte. Si queréis lo apuntáis, lo tenéis en cuenta, pero por Dios, esto en una universidad habría que matizar mucho. Os habéis estado pegando un curro del patín durante años para que ahora resulta que solo sea un 7%. No, cuidado. Más os digo, el 7% es importantísimo, es vital, no solo ya porque es el qué estáis diciendo, sino porque os va a marcar también lo bien o lo mal que hagáis el cómo lo estáis diciendo. ¿De acuerdo? Por favor, que nadie diga que Óscar le quita importancia a la palabra. La palabra tiene mucha importancia. Ahora bien, dicho lo cual, hay un 93% de capacidad informativa que tiene vuestro cuerpo y no le hacéis generalmente en caso. No le damos importancia, ¿vale? Contra eso es contra lo que yo quiero luchar. Y un 38% lo está dando la entonación, lo está dando el tono. ¿Vale? Entonces, si antes para vocalizar hemos dicho que poníamos de nuestra parte el movimiento de boca, para darle entonación, ¿qué pondremos de nuestra parte? ¿Qué ponemos? ¿Qué, de nuestra parte, qué hacemos? ¿Qué usamos de nuestro cuerpo? ¿Qué ponemos? No habléis todas a la vez. Bien, ¿la venga, Marta, que te veo con ganas. La voz, ¿no? O sea, exagerar más lo que decimos, no sé. No es está que aquí mal no hay nadie que me apoye. No está mal lo que dices. Lo que pasa es que no es exactamente la voz. Las cuerdas vocales es para emitir un sonido, no para darle emoción. Lo apoyas con la respiración. Dicho las cuerdas vocales, ¿eh? Sí, sí. ¿Te apoyas con el cuerpo? Te apoyas con el cuerpo. En los gestos es importante para apoyar, pero no es la base de la entonación. La respiración igual. ¿No? No te he visto la cara, pero... Está claro que respiras a la hora de hablar y que es imprescindible que respires. Y está claro que hacemos pausas y es imprescindible que hagamos pausas. ¿De qué pensáis que es terreno el tema de la entonación? ¿En qué terreno entramos? Vale. En la lírica, quizás, ya, no sé. ¿De? ¿Lo qué? En la lírica, ya. Sí, bueno, siempre se ha comparado mucho con la música, ¿eh? No. De los sentimientos, de las emociones. Chicas, si queréis triunfar hablando, ponedle sentimiento a lo que estáis diciendo. Ahora bien, si habéis visto que es difícil en público mover la boca porque nos puede dar vergüenza, nos da palo, nos parece que estamos haciendo el ridículo,
poner sentimiento en público es muy, muy, muy complicado. Y más os digo, como el tema de la... No voy a cogeros entonadoras, tranquilas, no respirar, no os voy a pedir que pongáis emociones a las cosas. A ver, me gustaría que salieseis también de aquí teniendo muy claro, y lo tenéis muy claro, que la monotonía es lo que hay que desterrar. No tenemos que ser monótonas ese día, ¿vale? Pues yo os digo una cosa, tan monótono es coger un tono y estar hablando todo el rato en el mismo tono. Buenas tardes, ahora es lo que yo estoy haciendo, es ser monótono. Yo si estuviese hablando así durante mucho tiempo, pasados los 40 segundos, desconectaríais porque sois vagas. No podéis soportar. ¿Vale? Tan monótono es eso como coger una emoción y no soltarla. Y hablo, no soltarla, vamos, en 3 minutos. O sea, sería terriblemente tedioso que cogieseis la alegría y estuvieseis permanentemente siendo alegres. O que cogieseis la tristeza y la lánguidas, todo el rato tristes, tristes, tristes. O que os enfadéis, ¿vale? Os estáis enfadando y todo el rato, los 3 minutos de vuestra charla, enfadadas, enfadadas, enfadadas. No, no y no. No parece muy complicada la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tendréis que hacer, qué tendréis que poner de vuestra parte para que esto no ocurra? Si no podéis estar siendo monótonas porque no podía haber solo un sentimiento, ¿qué os estoy pidiendo? Que haya varios. Muy bien, que haya varios, que haya cambios. Necesito cambios de emoción. Calma, yo sé que ahora estáis diciendo, pero ¿este quién nos está contando? Calma, luego, igual que hemos negociado con las vocalizadoras, negociaremos con las entonadoras. Calma. Entonces, Óscar, ¿qué nos está pidiendo? ¿Que seamos bipolares? O sea, si tengo que cambiar y de repente estoy alegre, a paso y ahora me pongo triste, o ahora me enfado. Eso no puede ser, eso es muy complicado. Vale. Tomar nota. Pregunta, me interrumpas cuando quieras. Y no se puede. O sea, la forma normal de hablar no es tener un sentimiento algo más monótono, otro sentimiento algo más monótono. O sea, más. No todo protagonista. Vale, yo te voy a dar lo que es la regla. Vuelvo a repetir algo que ya os he dicho. No os voy a enseñar nada nuevo. Si alguien pensaba que aquí vais a sacar algo en claro, hombre, espero que sí, pero no os voy a enseñar nada nuevo. Pero también os digo una cosa, las claves de la entonación son muy pocas, son dos. Tenerlas en cuenta. Lo difícil no está en saberlas, lo difícil está en practicarlas, en ponerlas en práctica. Vale, chicas, yo no puedo pretender que seáis bipolares. No podéis estar fluctuando en una emoción y de repente pasar a otra y luego volver. O sea, es imposible que estéis, venga, a destilar alegría y ahora de repente me pongo triste. Y ahora le doy sorpresa o le doy enfado. No puede ser, no puede ser. Tiene que haber una emoción, una entonación base, que supongo que será la que me estaba diciendo Paola. ¿De acuerdo? Tiene que haber una entonación base. Pero atentas, esa entonación no es cualquiera. Esa entonación básica debería de ser la siguiente. No digáis las cosas. Las cosas en público no se dicen. Se cuentan. Diferencia, para mí clarísima. Decir sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contarlas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No digáis las cosas, contadlas. Pero no me vale tampoco para los 3 minutos. O sea, es que no me podéis estar, hola, me llamo Óscar y me gustaría que os quedase claro. Hola, me llamo Óscar y me gustaría que os quedase claro. Esa es la diferencia entre decir y contar. Es muy fácil de ver la diferencia, pero yo no sabría hacerlo.
no me digas las cosas, Paola, que no me digas, que me las cuentes. Es muy fácil ver la diferencia, pero yo no sabría cómo hacerlo. Es muy fácil ver las cosas, pero yo no sabría cómo hacerlo. ¿Me lo quieres contar? Vuelve a preguntarme. ¿Primera frase otra vez? Es muy fácil ver las cosas, pero yo no sabría cómo hacerlo. Eso me has dicho tú. Es muy fácil ver las cosas, pero yo no sabría cómo hacerlo. Vale. ¿Ya me has contado? ¿Ya no me has dicho? Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es contar. De todas formas, cada uno podemos contar las cosas con nuestro estilo. O sea, Por supuesto, podría preguntarte, es muy fácil contar las cosas, pero yo no sé cómo hacerlo. Y es totalmente diferente a cómo lo has contado tú o ella. Por supuesto. Y gracias a Dios. Marta. Sí, bueno. Marta, en principio tú me tienes que contar con tu manera de contar. Pero por favor no caigas en la monotonía de decir, como estoy muy nervioso, muy nerviosa, generalmente lo primero que se nos castiga con los nervios es la voz. Sí. Se nos cae el volumen, insisto, problema menor porque estáis con micrófono. Pero los nervios generalmente lo que hacen es que nos coman la entonación. Nos convertimos en planos, nos convertimos en monótonos y de ahí no salimos. Quiero que sea tu emoción, quiero que sea tu manera de contar, pero cuéntamela. No caigas en bla, bla, bla. No me sueltes lastre, no me digas las cosas. Por favor, vívelas, siéntelas, cuéntamelas. Pero tampoco me bastaría con esto, ¿eh? Porque seríamos monótonas. 3 minutos contando. Vale. Ahí es donde entran ya el sentimiento puro y duro. Chicas, habéis preparado muchísimo la tesis. No sé si habéis preparado muchísimo lo de los 3 minutos. En 3 minutos no vais a ser capaces de encontrar un momento en el que darle un color. Y ahí es donde entran los sentimientos. No vais a encontrar un momento en el que poder ponerle alegría a lo que estáis diciendo. Ojo, o a lo mejor precisamente lo que hay que ponerle es tristeza. O a lo mejor lo que hay que darle es misterio, porque no sabéis lo que pasó. ¿A qué sabe? O a lo mejor es sorpresa. ¿Ah, sí? No sabía, sí. O a lo mejor lo que hay que darle es enfado. Evidentemente no te vas a enfadar con el que te tiene que valorar. Pero os podéis enfadar con vosotras mismas, porque la cosa no salió como estaba prevista. Por favor, encontrar distintos momentos en el que poder darle una emoción. Yo no os voy a decir cuántas, y muchísimo menos os voy a decir qué emociones ponerle. Pero no podéis caer en la monotonía. Vuelvo a repetir, esta es la teoría, muy sencilla. Muy sencilla. Modo irónico. La teoría es muy sencilla. El llevarlo a la práctica, complejo. Pero sí que, por favor, ahora sabéis lo que hay. Le decíamos a los vocalizadores que sí, saben que corren, saben que no vocalizan, pero no sabían cuál es el remedio. Chicas, ahora sabéis perfectamente cuál es el remedio también a la entonación. Yo no digo que esto vaya a salirnos ya desde el primer día perfecto, pero si os llega la sensación de que estáis aburriendo en esos 3 minutos, por favor, ponerle remedio. No os acomodéis, decir, Dios mío, que esto se pase cuanto antes, que lo estoy haciendo fatal. Y solución ninguna, porque como lo estoy haciendo fatal, ya no quiero hacerlo mejor. ¡No! Ponerle remedio, buscarle una manera, intentar entonar, buscar un giro, buscar un registro, hacer un cambio de entonación. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Aquí en Pamplona sí. Zaragoza, ¿me estáis entendiendo? Zaragoza ya se ha ido, están dormidas. Creo que te quieren preguntar. Vale. Que sí. Vale. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿O no? Nadie. Vale. En cuanto a la entonación, poquito más os tengo que decir. Poquito más. Pregunta Patricia, Paola de Pamplona. Yo tengo una pregunta que es, nosotras, casi seguramente todas tendremos el discurso más o menos de memoria. ¿Eso no hace que sea mucho más difícil entonar? Eso hace que sea mucho más fácil. ¿Fácil? Sí.
Pero cuando la gente sabe algo de memoria, se le nota que lo sabe de memoria y aburre. Vale, evítalo. Ya, pero si a la gente sales, le pasa... Si tú sales y me dices, yo quiero ser Llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, te lo sabes de memoria y no hay ninguna emoción. Pero el hecho de que lo sepas de memoria no significa que tengas que ponerle la entonación de me lo sé de memoria. Tú puedes darle sentimiento. Yo quiero ser Llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas. A ver, tampoco quiero ser... No significa que sabérselo de memoria sea mejor, porque aquella que no se lo sepa de memoria dirá, ay... No, no era por eso, es que me parece que de normal, cuando la gente sale y sabemos algo de memoria, se nota enseguida que es de memoria y la entonación resulta falsa. Y cuando hablas de verdad, la entonación, si la tienes, es real. Muy bien, cambia la entonación. Insisto, ¿cómo? Insisto. A ver, Paola ha dicho que probablemente todas os lo sepamos de memoria. Yo estoy casi seguro que ni la mitad lo saben de memoria, ¿eh? Pero no quiero ni preguntarlo, ni me da igual, ¿eh? No me contestéis. No todas van a ir de memoria. No todas van a ir de memoria. Pero la que vaya de memoria, que me parece perfectamente válido, lo que tiene que hacer es poner una entonación de no me digas las cosas, cuéntamelas. O sea, no me sueltes, yo quiero ser Yolando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Que me lo digas, perdón, que me lo cuentes. De todas formas, si puedo darle un consejo... cuando tú cuentas un monólogo, cuando tú haces un discurso, si tú lo interiorizas tanto y lo practicas tantas veces, ya no parece que te lo sepas de memoria, porque lo has contado tantas veces que lo haces tuyo y la gente no se da cuenta. De hecho, tú cuando escuchas un monologuista que hace monólogos, cualquiera de estos que hacen humor, tú piensas que se lo saben de memoria y son capaces de interactuar con el público y todo, que parece que están siendo espontáneos y para nada, es que lo saben todo, o sea, lo preparan todo de memoria. Gracias, Marta. Mejora para ti. O sea, si te lo aprendes de memoria, interiorízalo, hazlo tuyo y cuéntamelo. Tienes una ventaja, me lo sé de memoria, no me voy a perder. Que no significa que yo me lo sepa, ¿eh? Todavía. No, que no nos importa. Es decir, si queréis al acabar, ya me contaréis, ¿eh? Si os lo sabéis de memoria o no, me da igual. Sí que os pido a todas, que lo último que deberíais de hacer es leerlo y espero que ninguna me lo lea. Si alguna lo lee, yo creo que sí que está, podría asegurar que estaría condenada al fracaso. Lo tienes que hacer tuyo. Me da igual que te lo aprendas de memoria o que lo tengas tan claro lo que tienes que decir. ¿Más? Vale. Yo una pregunta. No es de entonación, pero es de lo de memoria. Que yo no he intentado aprendérmelo de memoria, pero es que son 3 minutos. A lo que lo he hecho 4 veces, me lo he aprendido ya sin querer. Entonces, mi problema es, en todas las presentaciones que yo he hecho antes más largas, no me las sabía y me han salido bien. Según van pasando las transparencias, te vas acordando de lo que tienes que ir diciendo. Pero en esta que me la había medio aprendido sin querer, sí que es verdad que me quedé en blanco un poco, y luego me recuperé, pero me salió muy mal y me fui con muy mala sensación. Entonces, ¿cómo evitar eso? A ver... Has dicho una serie de cosas que son muy positivas. En principio, cuando estás proyectando transparencias o estáis proyectando un PowerPoint, eso os está sirviendo de esquema para no perderos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te lo has aprendido de memoria y aprendértelo de memoria significa quedarte en blanco. Puede significar que en un momento determinado te quedes en blanco. Mi pregunta es, ¿por qué no te ayudas de la diapositiva? La diapositiva, no sé, no conozco tu diapositiva, ¿eh? Pero una diapositiva os puede servir también a modo de esquema, es decir, primero tengo que hablar de esto, luego hablo de esto, luego de esto otro, y ya sé más o menos que en un momento determinado me pierdo, pues ya sabría a qué punto ir. Es cierto que de memoria, es más fácil que nos quedemos en blanco, pero también es cierto que si nos quedamos en blanco es muy sencillo salir. Tú misma lo dices, salí, disimúlalo. En la medida de lo posible, disimúlalo, que no parezca que me hagáis lo de Rosa, que no os quedéis... me he equivocado. Eso es lo último que podéis hacer, intentar salir airosas de esa situación. No sé si te he respondido.
Sí, pero es que en ese momento, claro, te quedas así. Yo además me quedé así y se me notó mogollón porque puse una cara que no había puesto en todo el rato. Vale, el error está en la cara. Ya. En reconocer ese error. Ese es el que está marcando. No tenemos ni idea lo que estás diciendo tú. En el momento en que tú me haces partícipe de que te has equivocado, ya lo sabe todo el mundo. Ya, entonces, sí, sí. Lo importante... Ahora, si quieres cambiar... Yo no te aconsejo, ¿eh? Si quieres cambiar de estrategia, no te lo aprendas de memoria. Vete a tu manera habitual de contar las cosas, pero lo acabas de decir. Son 3 minutos. Búscate recursos para salir airosa, ¿vale? Yo te digo, tienes una diapositiva... Búscate una serie de reglas, es decir, si me pierdo aquí, ya sé que tengo que ir a este punto. Si me pierdo aquí, ya sé que tengo que ir a este. Búscate 3 o 4 cosas, que en un momento determinado perdemos 20 segundos de tu charla, de tu discurso. No pasa nada. Lo malo es que te quedes en blanco, no sepas salir y te vengas abajo. Ese es el error. Vale, sí, sí. Sandra Belérida, se me ha salido tú, estamos en las mismas, ¿no? No ibas a preguntar nada. Hola, Óscar. Buenas tardes a todos, siento llegar tarde. Yo sí que tenía una pregunta para ti, a ver si nos podías orientar. ¿Qué hacemos con las manos mientras estamos dando una presentación? Vale. Entramos entonces en el fantástico y maravilloso mundo de los gestos, ¿eh? Es que no lo había dicho aún, ¿eh? Entonces, si os parece, entramos en la comunicación no verbal. Gestos sí, gestos no. Está claro que os he dicho antes que un 55% de la información que transmitéis lo van a dar vuestros gestos, vuestras posturas y vuestra mirada. ¿De acuerdo? Un 55%. Luego eso es importantísimo. Con lo cual, si yo os pregunto gestos sí o gestos no, es evidente que me vais a decir todos que gestos sí. Pero también es muy evidente que me vais a decir que sí, pero que no todo vale. ¿Alguien se atreve a decirme qué gestos no? ¿O alguien se atreve a decirme qué gestos claramente sí? ¿A que no os habíais visto nunca en unas preguntas de este tipo? Decir los que no es muy fácil y los que sí difícil. Muy bien, dime los que no. Así. O gestos de mal gusto. Sí, ¿quién me ha dicho el de mal gusto? Vale, por supuesto, decir, con perdón. Pero evidentemente esto no vais a hacer porque no podéis. Evidentemente, pero has preguntado cuáles no. Sí, 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 sí. Evidentemente esos. ¿A Paola le habéis visto? Sí. O sea, cruzar los brazos, no. Muy bien. Llevar las manos mañicos y navarros a la cintura en plan joteros, no. Brazos por detrás, no. Manos en los bolsillos, no. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún gesto de estos que sabéis que no hay que hacer y no vayamos tan a lo concreto de pues gestos de mal gusto, obscenos? ¿Taparse la cara? No, pero no quiero ya a puntualizar tanto, no. Quiero generalizar. ¿Qué gestos sí, qué gestos no? O sea, sí, taparse la cara, por supuesto. No, tocarse, decía. Tocarse la cara, vale. Me cuesta, o sea, no sé, habría que verlo, ¿no? Pero en principio, no. Pero yo quiero que generalicemos más para que sepáis qué gestos sí hay que hacer y qué gestos no. La cabeza agacha, no. Por ejemplo, mantener un contacto visual con el público. Vale, pero es muy puntual y muy concreto. A ver, ¿pensáis que yo ahora estoy gesticulando mucho? ¿Os llama la atención? ¿Os gusta la manera que estoy gesticulando? ¿O creéis que esto no vale? No, porque es superflua, no ayuda al discurso. No ayuda. Está siendo como pasota, tener la mano ahí como con desgana y me da igual todo. Ajá. No os parece positivo. En cambio, si yo, por ejemplo, os dijese ahora este tipo de gestos, ¿creéis que me está apoyando, está aportando algo? Puedes moverte hacia el otro lado de la pantalla. Es que justo yo tengo una pantalla que me estás tapando. O sea, yo me tapo a ti. No sé cómo decirlo. Ahí te veo. Gracias. ¿Ahí? Sí. Gracias. Vale, mira, en principio los gestos que nos llaman la atención como negativos son los que se rompen. Es decir, generalmente me decís los que aportan algo. Cuidado, no aportan. Poner un gesto
y romperlo, poner un gesto y romperlo, poner un gesto y romperlo, esto es lo que está transmitiendo nerviosismo. Esto es lo que tenemos que intentar desterrar. Pensamos que estamos gesticulando, que es el tradicional lenguaje de las azafatas, que pensamos que aporta, ¿no? Es decir, hay cuatro puertas en el avión, dos por delante, dos por detrás. Si ustedes siguen la línea de puntos, les caerá, se cogen, se enchufan el oxígeno. La sensación de que tenemos que hacer un gesto a cada palabra que hagamos o a cada frase. No. No os voy a volver muy locos. Solo hay dos reglas con los gestos. Y una, os la acabo de decir, no rompáis el gesto. El gesto hay que mantenerlo, hay que aguantarlo. Tenéis que intentar aguantar el gesto. Esto no significa que el gesto lo tenga que tener absolutamente estático. Yo puedo mover, pero yo estoy manteniendo el gesto. El gesto se mantiene, se aguanta. ¿Hasta cuándo? Pues si habéis visto que los vocalizadores tenéis que forzar la maquinaria para que se os entienda algo, si los entonadores tenéis que forzar la maquinaria para ponerle emoción, para que se os entienda algo, con el gesto tenéis que sobrepasar el umbral de la lógica y aguantar el gesto, mantenerlo. Supongo que os habréis dado cuenta que llevo un cuarto de hora con el brazo así, ¿vale? Si no os hubiese dicho nada de los gestos, probablemente no os hubiese llamado la atención. Los gestos hay que mantenerlos. Mantenerme el gesto, aguantarlo. Por favor, no salgáis y a mí me gustaría que lo primero que les tengo que contar a ustedes es que, visto lo visto, hacemos no sé qué, esto es lo que vais a ponerme como un cardíaco. Es decir, esto es lo que está transmitiendo una inseguridad total. No me pongáis un gesto y lo rompáis. El gesto me lo mantenéis, me lo aguantáis. Primera regla, gesto mantenido. Segunda regla. ¡No! Perdón, ese no ha sido porque Paola me ha dicho, ¿cómo? ¿Tres minutos? No tenéis que aguantar el gesto tres minutos, por Dios. No. El gesto te tiene que acompañar y tú me pones. Lo que no quiero es que me pongas un gesto y me lo rompas. A lo mejor ni 30 segundos, pero aguanta el gesto. Que tú cuando explicas no estés. No estéis así, sino que me aguantéis un gesto. No los tres minutos, ni hablar, Digo por el umbral de la lógica. Tu lógica a lo mejor es de 15 segundos, 20 segundos, no sé. Y luego ya lo rompes y cambias. Por favor, si tenéis algo que preguntarme, interrumpirme, no os quedéis con dudas con esto, que es importante. Primero, mantener el gesto. Segundo, me queréis decir, y esto os puede llamar más la atención, ¿cuál de estos dos gestos que voy a poner os gusta más? Al Zaragoza se va por ahí. Dos. Y voy a intentar ponerle la misma emoción, A Zaragoza se va por ahí. El primero. En Pamplona me dicen el primero. ¿Zaragoza? Hay discrepancia de opinión. La mayoría. ¿Zaragoza, nos mojáis? Sí, primero, pero hay una compañera que dice segundo. Todas decimos primero, excepto una compañera. Vale, todas primero menos una, ¿no? Vale. Sí. ¿Lérida? Primero por una mini. Muy bien. ¿Y Marta? ¿El qué? ¿Marta? Yo el primero. Primero, vale. Luego me decís quién es la compañera de Zaragoza para que la crucifique. A ver, es evidente, mayoritariamente gusta más el primero. No hay más que una diferencia. Si no lo habéis comprobado, os lo digo. Es la amplitud del gesto. Por ahí se va a Zaragoza o por ahí se va a Zaragoza. Chicos, la segunda regla de los gestos. Curiosamente, esto os puede sacar algún sarpullido, El gesto que aporta más, que más seguridad da, es el gesto abierto, grande, amplio. Repito, abierto, grande y amplio. Por ejemplo, si me vais a señalar la diapositiva, que me hagáis esto. O sea, si estoy yo en Zaragoza, subo y os muerdo el ojo al que me lo haga. O sea, el gesto, por favor, grande, abierto. A mí me gustaría que quedase claro. Ya, paréntesis, nada de deditos.
Mano. Pero por favor, grande, abierto, amplio. Y esto os va a doler, porque estamos acostumbrados a decir, no, si yo gesticulo. Pero chicos, gesticuláis con el brazo pegado al tronco. Esto es gesticular, sí, pero esto no transmite nada. Nos da por pudor, ¿eh? O sea, no es otro tema, es un tema cultural. Es decir, gesticulamos con el brazo, con los brazos pegados al cuerpo. No, por favor, levantar los alerones, que corra un poco el aire. Que corra un poco el aire y esto os permite ya hacer un gesto muchísimo más amplio, muchísimo más grande, muchísimo más abierto. Y acordaros de la primera, mantenido, aguantarlo. Yo tengo una duda. Más vale, porque si no yo ya iba a pensar que... No, dígamela. A ver, cuando yo tengo un puntero a la hora de hablar o tengo un boli o tengo algo en la mano, como que es más fácil hacer gestos. Pero cuando no tengo nada absolutamente en las manos porque el micrófono es... de cabeza o así, no sé qué hacer con ellas. A no ser que esté explicando algo físicamente con las manos, que en química suele pasar, no sé qué hacer con ellas. Entonces me vuelvo loca porque creo que las muevo demasiado. Yo lo único que te puedo decir ahora, Marta, es que ya no pienses en eso. Porque te vas a obsesionar, vas a pensar qué tengo que hacer. Olvídate de hacer un gesto con cada cosa que estás diciendo. Las manos, probablemente tú las mueves más de lo que te piensas. Y como con todo lo que estamos diciendo, si en algún momento ves que no estás moviendo nada, que no estás haciendo ningún gesto, ponle remedio, ¿vale? Pon un gesto abierto, grande y manténlo y ya está. No significa que tú lo que estés diciendo tengas que estar haciéndome un gesto cada vez. Que no lo hace nadie. Que tú probablemente me pongas un gesto y estés hablando con ese gesto durante un rato y manténlo. Preocúpate más por mantener el gesto. Y no te agobies ahora de qué gesto que tengo que poner. Es la típica pregunta, es decir, yo generalmente no sé qué hacer con las manos. Pues generalmente con las manos sí sabéis lo que hacéis. El problema es que no lo mantenéis, no lo aguantáis. Entonces me ponéis un gesto y enseguida lo rompéis. Y como ya no sabéis, manos al bolsillo o manos atrás o... No. Intenta mantener el gesto que me pongas. Probablemente no te esté respondiendo muy bien, Marta, pero creo que es mejor que a estas alturas... te preocupes de intentar mantenerlo, que de qué gestos tengo que poner cuando yo hablo en público. ¿Te he respondido? Sí, yo creo que sí, pero luego lo difícil será ponerlo en práctica. Probablemente, pero menos de lo que nos pensamos. De verdad, Marta, gesticulas. Preocúpate de mantener un poco el gesto. Es curioso porque con lo que más gesticulo es con la cara. O sea, con las cejas y... creo que lo hago de más, pero eso no está nada mal, Marta. Eso no está nada de mal. El 55% de la comunicación gestual son los gestos, perdona. No solo son los brazos. O sea, con la cara gesticuláis mucho. Y eso no está nada mal. Vale. Perdona, Óscar, una pregunta. ¿Vamos a llevar micrófono en la mano o sabes cómo...? Claro, yo no sé, esto me imagino que Andrés os responderá mejor. Yo en Pamplona sé que llevan micrófono de diadema. Pues no os puedo confirmar nada todavía. Va a ser sorpresa y no nos puede ayudar en este tema. Vale. Supongo, y Andrés, si me oyes, que me imagino que sí, si podéis, en la medida de lo posible... Sería interesante que no llevas el micrófono de mano. Pues bueno, anoto la sugerencia y si se puede, evitaremos el micrófono de mano. Como tengo que hablar con los técnicos, el típico pinganillo, entiendo, ¿no? De los que se, sí, va porque se pone la solapa de la camisa. Lo ideal, yo te digo lo ideal y lo que yo conozco más, micrófono de diadema. ¿Por qué? Porque les permite... No tener en las manos un micrófono y atención, si llevan un micrófono de diadema les permite algo que ahora vamos a entrar, si puedo salir del atril o no puedo salir del atril. Si el micrófono que tenéis está en el atril, no vais a poder salir del atril, o si salís del atril tendréis que tenerlo en cuenta. Ahora hablamos, lo ideal si puede ser, pero esto ya os enteraréis pues cuando se sepa definitivamente si puede ser, pero muchas veces no es posible, micrófono de diadema. Igual la dificultad que veo, que como participan 13 en la final, el hecho de la transición de un estudiante a otro, igual por comodidad se tiende al micrófono,
mano, como ahora. Pero hablo sin saber, ¿eh? Vale, en principio, las veces que yo lo he visto en Pamplona, que se ha hecho en Pamplona, con un micrófono de diadema, con una petaca, basta, ¿eh? Ah, es muy vale. Sencillo. Quitar y poner de unos a... Entre uno y otro, los 30 segundos que pasan entre un participante y otro es tiempo suficiente para poneros. Pues entonces anotada la sugerencia. Vale. Chicas, si no es ninguna tontería, pero si lleváis micrófono de diadema, mi consejo es que llevéis un vestuario que os permita sujetar la petaca. Os lo digo porque en Pamplona la última vez una chica fue con un vestido sin bolsillo, sin cinturón, sin absolutamente nada, y la petaca no había manera de fijársela, tuvo que salir con la petaca en la mano. No es mayor problema, no pasa absolutamente nada, es más la sensación que tenéis vosotras de que, ay Dios mío, estoy hablando, y evidentemente estáis sin micrófono, pero estáis con una cosa en la mano. No pasa nada. Pero cualquier cosa que os pueda desestabilizar es mejor intentar solucionarla. Cuando sepáis qué micrófono vais a tener, actuáis en consecuencia. Si el micrófono es de atril, si el micrófono es tenéis un atril y está fijo ahí, por favor, si ahora vamos a hablar de si salgo del atril o no salgo del atril, si salgo del atril, ser conscientes que estáis sin micrófono. Con lo cual, mirad lo que estaría pasando. ¿Se me entiende? Vale. Venga, vamos con la postura. No os digo si de pie o sentado, porque es evidente que vais a estar de pie. Pregunto, ¿puedo salir del atril o no puedo salir del atril? ¿Debo salir del atril o no debo salir del atril? Debes. Bueno, en mi opinión yo creo que debes. ¿Quién me habla? Cristina de Zaragoza. Marta de Logroño. Me dices debes. Debes salir. Creo que te hablan de Zaragoza. Ah, perdón. Cristina, rápido como yo. Pero... ¿Qué, ¿y qué me dices? Espera, que no le oigo. ¿Eh? Yo, que... No, Cristina, que... ¿no? Sí. Sí. Ya está, ya. Que yo decía, yo creo que debes. Bien. O por lo menos mi experiencia personal, yo no estoy cómoda detrás de una tribu. ¿Por qué abandonas el atril? ¿Para la incomodidad? No, porque creo que mi postura es más receptiva al público y interactúo mejor con él. En general, es cierto, transmitís mucho mejor todos, se transmite mucho mejor de pie que sentado. Y si estamos en un atril, pues bueno, estamos de pie, pero estamos como más resguardados. La mejor manera de transmitir es fuera del atril, es cierto. Sobre todo transmitís una seguridad del espacio. Dominéis el espacio. Ahora bien, por favor, si salir del atril significa que por encima de la torre de la catedral salgo del atril y salís del atril para hacerme ochos o alguna barbaridad, es mucho mejor que os quedéis en el atril. Si vais a salir del atril para darme unos paseos sin ningún tipo de sentido, de verdad, esto es mucho mejor que os quedéis en el atril, que no pasa nada. Yo, si os tengo que aconsejar, os aconsejo que salgáis del atril. Pero si salís del atril, es para que estéis de pie, quietas, y desde aquí lo contáis. De hecho, las veces que yo he visto, o en Pamplona, no sé, Paola y Patricia, ¿qué harán? Pero las veces que yo he visto en Pamplona, ya no es que no salgan del atril, es que no entran. Como son micrófonos de diadema, generalmente empiezan, pasan del atril, y siempre a pecho descubierto, desde aquí, sueltan todo... todos los tres minutos. Insisto, no estoy diciendo que hagáis esto, ¿vale? En el atril se está muy bien, se está muy cómodo, muy protegido. Si queréis, salís. Pero si salís, que sea para demostrarme que domináis el espacio. No salgáis para hacerme ochos. Lo que no tenéis que hacer en la postura de pie... algo muy habitual, sobre todo en vosotros, en la gente joven, es que os ponéis una postura de pie, no la voy a porque no se me ve, es decir, no aguantáis de pie, es decir, hay que buscar una postura cómoda,
No me veis, pero por ejemplo, yo he llegado a ver a chicas que, os describo la situación, ¿eh? Se apoyan en vez de en los pies, en los tobillos. O sea, pisan en el tobillo. He llegado a ver una chica que me hacía la garza. Esta sí me la vais a ver, ¿vale? ¿Se ve? ¿Se ve algo? ¿Vale? Sí, sí, sí. Se apoyaba en el atril y estaba así. Sí, por favor, eso si os dais cuenta, lo único que hace es llamar la atención y no es interesante. La postura es de pie, es de cintura para abajo, una postura cómoda y quietos. Porque si no estáis cómodos, vais a estar cambiando la postura. Y si estáis un pelín nerviosos, hemos dicho que nos afecta al volumen y nos afecta al tono, pero nos afecta también a un pasito para adelante, María, un pasito para atrás, ¿eh? Y que estemos todo el rato, ¿eh?, los nervios canalizándolos con el movimiento. Un paso para adelante, un paso para atrás. O campanear. Tampoco. ¿Eh? O sea, que me estáis contando con el campaneo. Una pregunta. Entonces, pasear por el escenario no aporta nada. Yo pensaba que sí. A ver, si matizamos. No aporta nada movernos sin sentido. Sí. O sea, que me salgáis a contar vuestros 3 minutos dándoos paseos, esto no aporta nada, no tiene ningún sentido. Que me salgas del atril para hacer ochos, que me salgas del atril para que me estés contando, no aporta nada. Lo único que me está aportando es que estás como un flan. ¿Esto significa que no puedo salir? Sí, sal, y que incluso te puedes mover, pero tú te mueves, ¿eh? Estás contando, y de tanto interés que le estás poniendo a lo que estás contando, te has venido hasta aquí. Y aquí quieta, cuentas. Y aquí cuentas, ¿eh? Y ya está, y pasado un rato, si te apetece, te mueves. Y buscas otra postura, ¿eh? Y vienes aquí, y te ponías en el atril. Por favor, no me copiéis, o sea, que no digo que esto sea, sino que os salga del alma, pero ahora no salgáis todas y vayáis al atril y os pongáis así, ¿eh? O sea, hacer lo que vosotras consideréis oportuno, pero que me transmitáis sensación de que estáis dominando el espacio, no que el espacio os está dominando a vosotras. Ahora, esto es pongo un ejemplo siempre muy claro. Zapatero, en sus primeros años de presidente, era malísimo, malísimo, malísimo con la comunicación gestual. Era tan malo que los gabinetes de imagen le metieron las manos en el bolsillo. Algo que sabemos que está absolutamente contraindicado. Pero, chicas, es mejor tener las manos en los bolsillos que no que me salgáis y que estéis como flanes. Y si se os ha metido en la cabeza que tengo que abandonar el atril, me abandonéis el atril y me salgáis con un papel y estéis así. Pues esto es mejor que no ocurra. Es evidente que es mejor que no ocurra. No pasa nada si una está tan nerviosa que se me queda en el atril. Pasa nada. El atril, en principio, está para eso. Ahora, demostráis mucha más soltura si en un momento salís de él. Pero si me salís de él para hacerme barbaridades, eso puede jugar en vuestra contra. Si no hay preguntas, sigo. Miradas. Entonces, mejor es postura mantenida. Mejor que paseitos, postura mantenida. La postura, mejor que paseitos, sí. Insisto, no quiero decir que tengas que estar quieta, que sales de la tril y tengas que estar quieta. Te puedes mover con cierto criterio. A mí me encanta que alguien se me mueva, se me vaya a un lado de la tril y aquí se apoye en la pared, la pared no, y me esté explicando. Y pasado un rato, me cambie de sitio. Incluso os podéis bajar. Lo que pasa es que en este caso tenemos solo 3 minutos, entonces tampoco nos da tiempo a mucho. ¡Ah! 3 minutos se te van a hacer eternos, Marta. Bueno, sí, pero se me hace tres... En 3 minutos lo que no quiero es que me cronifiques un movimiento, que te pegues los 3 minutos moviéndote. En 3 minutos te va a dar tiempo a salir perfectamente del atril. Insisto, que me domines el espacio, que me demuestres y tengas una sensación de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con soltura. No es el espacio el que te está comiendo a ti. Es que tampoco quiero deciros, sal del atril, no salgas del atril, haz esto. No quiero caer en eso. Pero por favor, si salís del atril, que no sea para hacer unos movimientos compulsivos. Sí.
Sí, te veo detrás, ahí, escondido, pero sí. Perdona que no te mire a los ojos, ¿eh? Es que... ¿Perdona? Perdona que no te mire a los ojos, digo. Perdonaba. Vale. Miradas a los ojos. Sí, ahí. Miradas a los ojos. ¿Vale? Y otro de los criterios con las miradas, repartir las miradas. No miréis a una persona que os transmite tranquilidad y la dejéis seca. O al jurado, decir, por Dios, si tenéis público, que me imagino que sí, repartís las miradas a la gente. No miréis a un punto fijo, salvo que la sala de Zaragoza sea, pues no sé, un pabellón de 3.000 personas. Como me imagino que no será, repartir las miradas. Mirar a la gente, a los ojos. No tiene más historia. Si os dais cuenta, cada cosa que os digo viene a tener dos reglas. No mirar al suelo. No mirar al suelo. Ni mirar al suelo, ojo. Evidentemente, toda regla tiene su excepción. Vamos a mirar al suelo porque esto es por defecto. Si estamos pensativos, si estamos reflexionando, se nos cae la mirada al suelo. Que no pasa nada si eso ocurre. Pero, por favor, no me cojáis un punto, la típica luz de emergencia, que alguien os ha dicho. Estas chorradas que se dicen. Imagínate a tu público desnudo que te da una tranquilidad. Pues eso es una... como una catedral, como personalmente la gente que lo piense. Yo, mirar a la luz de emergencia, por favor, no me miréis a la luz de emergencia, que estáis mirando a un punto, es como si en vez de miraros yo a los ojos, estoy mirando a un punto, a una luz de emergencia, y estoy hablando y no, o sea, y se ve que no estoy mirando, por favor, no me miréis a luces de emergencia ni a puntos fijos. Mirar a los ojos y repartir las miradas. ¿Algún truco para la mirada? Porque a mí se me hace un poco violento, ¿no? Pues lo de mirar a los ojos de la gente. Entonces, casi que me da susto cuando me doy cuenta que efectivamente he centrado la mirada en los ojos de alguien. Entonces, no sé si hay algún truco para eso. Sí, sí, hay trucos. Hay varios. Yo te diría, en tu caso no porque seas Patricia, sino por la sala, si os da mucho palo, yo siempre lucho para que no os tiene que dar vergüenza. Pero si te da mucha vergüenza, mira cabezas. No mires ojos, ¿no? Pero también tengo otra. La diferencia entre ver y mirar. Ve ojos, no mires. Pero igual que miras una cabeza, puedes mirar unos ojos sin que ahí haya ninguna relación en la que me pueda dar vergüenza. Ver ojos, no mires ojos. Si os da mucho palo, mirar cabeza. Pero nunca, nunca, nunca miréis ni suelos, ni techos, ni puntos indefinidos de la sala. Chicas, si no tenéis más preguntas, yo os deseo muchísima suerte a todas. Por favor, la que tenga que vocalizar, que mueva la boca más de lo normal. No me digáis las cosas, contadlas. Buscar momentos en los que hacer cambios de emoción, cambios de entonación, cambios de sentimiento. 2, 3, no lo sé. ¿Cuáles? Vosotras nos diréis. No podéis estar los 3 minutos fluctuando sin cambios de entonación. No podéis. Podéis estar en el atril tranquilamente, buscar una postura cómoda. Podéis salir del atril. Si salís, que sea con un criterio. No para que me demostréis que estáis como flanes. Miradme a los ojos. No leáis. ¿Hay más dudas? Yo tengo una última duda. Si en la presentación nos pensamos referir en algún momento al público, ¿es mejor referirse de usted o de vosotros? En este caso, en concreto, en este ámbito, en este... Yo, por ejemplo, en un momento digo, pues, os puedo decir casi muletilla, os adelanto, os... Yo lo digo con vosotros, pero igual no sé si es... Igual es más correcto, les adelanto. No te voy a responder. Mirad, esto me lo han hecho muchas veces y cuando me lo hacen universitarios yo generalmente les digo que mejor de vosotros. Pero yo no me atrevo porque al final os van a valorar unos jueces y te toca el típico juez que, oye, nos está tuteando, fíjate qué mal. A mí me parece que con chavales de 20 y tantos años, que me imagino que sois todos, pues a mí me parece más lógico que tuteéis. No quiero, es que Óscar nos dijo que tuteásemos. Pues mira, a Óscar le parece mejor y si Óscar fuese juez, le gustaría más que tuteaseis, pero no quiere decir que esto vaya a misa.
Lo que sí que os aconsejo es que mantengáis un criterio. Sí que está mal, de verdad, el que a veces tuteéis y a veces habléis de usted. ¿Mm? O sea, que eso también ocurre con cierta frecuencia. Me gustaría que me entendiesen por qué tú... Cuidado, cuidado, cuidado. Mantener un criterio o de usted o de tú y mantenerlo. ¿Te respondo? Sí, sí. ¿Algo más? Pues no sé, chicas, yo de aquí al 29 tendréis a disposición, llamáis a la universidad, que os den mi móvil, lo que sea, ¿vale? Si tenéis alguna duda, yo encantado de resolverosla. Pero vamos, me imagino que tenéis muchos sitios, cada uno en su universidad, donde preguntar. Por favor, darle importancia al cómo, sin quitar nada de importancia al qué, pero darle importancia al cómo, trabajar el cómo un poquito. Ha sido un placer. No sé si la experiencia os ha servido. Es decir, yo he estado un poco raro, ¿eh? Me reconozco que no sabía muy bien a dónde mirar. Entiendo las dificultades, pero si os ha servido de algo, chicas, yo me doy con... Bueno, perdón por el compañero de Lérida, que no sé ni cómo te llamas, pero... ¿eh? Bueno, bueno, que a nosotras se nos habla de chicos cuando estamos 20 genero. Contra uno. Vale. No, no, pero vamos, y me parece lógico que hable de... el género femenino. Mucha suerte, que gane el mejor. Si puedo me escaparé a Zaragoza, pero no sé cómo andaré para ver la final, y un placer. Un beso a todos, virtual. Óscar, estás invitadísimo a Zaragoza, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, simplemente de nuevo agradecerte. Estaba aquí escuchando todo el curso, me ha parecido interesantísimo, me parece que lo has dirigido genial. Creo que todo el mundo... ¿Tú qué vas a decir? No, de verdad. Me he traído trabajo para hacer y al final no he hecho nada porque he estado viendo el curso, o sea que yo creo que ha sido muy interesante y verdaderamente útil para los que han asistido, y eso, pues agradecerte, bueno, la paciencia con este sistema, que no es 100% como una clase presencial, pero creo que ha resuelto la incidencia de geográfica que teníamos. Yo al principio me encontraba terriblemente como constreñido, como atado, pero bueno, luego ya me he ido soltando. Es difícil mantener una conversación con todos, o sea que yo les entiendo a ellas que no participen, pero bueno, al final ya ves que han participado. Bueno, pues no sé. Ya lo valoraremos. Bueno, pues un saludo a todos. A los técnicos, no sé si están todos por ahí, porque también hay un trabajo que han hecho ellos que no se ve y tiene mucho mérito también. Sí, señor. Pues... Adiós, Marta de La Rioja, adiós, Sandra, adiós, Rosa, adiós, Marta, Cristina, Patricia, Mar, María y el chico, que no sé cómo te llamas. Alberto. ¿Cómo? Albert. Albert. O Alberto, vaya. Sí, sí. Pues nada.